buenas noches. Las imágenes impactantes que acabas de ver corresponden a uno de los tantos puntos de tensión del frágil equilibrio entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué pasó con ambas Coreas? Que esa tensa calma de más o menos 2 años quedó en el olvido. Todo eso y mucho más lo vamos a revisar esta noche, porque esas imágenes, de hecho, Juan Andrés Alfate, corresponden a cuando Corea del Norte destruye este edificio de la oficina de enlace que tenían con Corea del Sur. Absolutamente, queridos amigos, ¿cómo están? Dándole la bienvenida a todos los que se suman a nuestra sintonía. Lo que ustedes acaban de ver es una clara y fuerte, terrible por lo demás, declaración de principios de parte de Corea del Norte. La edificación que ustedes vieron cómo quedó completamente destruida fue víctima de un ataque de parte de Corea del Norte. Edificio cosa como un punto de encuentro, de unificación entre ambas Coreas divididas desde hace ya los años 50. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Corea del Norte con esto acaba de mandar un mensaje, un telegrama fuerte y claro, y es que no le interesa, no tiene la más mínima intención de volver a hacer las paces con el sector sur de esta nación. La verdad es que esto es terrible. Como programa, así somos. Usted lo recordará bien cuando se cuestionaba respecto a si estaba vivo o muerto Kim Jong-un, es su hermana Kim Jong-un, quien ha tomado, digamos las cosas por su nombre, el control de esta nación. Y ella es el doble, el triple de enérgica, y a ella no le interesan las relaciones diplomáticas, simplemente le gusta dejar en claro cuál es el poderío armamentista de su nación, y esto es un claro ejemplo. Ella no quiere unificar, simplemente quiere decir, estamos separados por una muralla, una ideología, y esto nunca va a volver a ser lo mismo. Sí, una situación tremendamente dolorosa y desesperanzadora, sobre todo ahora en medio de la crisis del COVID-19, donde ese país no lo ha pasado nada de bien tampoco. Si hacemos un poquito de historia, efectivamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 45 es cuando se dividen estas dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Han tenido por años grandes diferencias ideológicas. De hecho, tú muy bien lo mencionabas, al final del año 50 se desarrolla la Guerra de Corea precisamente por estas diferencias de pensamiento y diferencias políticas. Han pasado 70 años donde este conflicto no cesa y la unificación parece estar súper, súper lejos. No hay diálogo, no hay acuerdos de paz, y lo único que hemos visto durante todo este tiempo es una respuesta bélica por parte de Norcorea, que sigue muy firme en su postura, a pesar de los acuerdos que se hicieron hace muy poquito en la cumbre de Singapur con Donald Trump, donde Norcorea dijo que iba a parar este programa nuclear, y luego después en la cumbre de Hanoi en el 2019 simplemente el acuerdo queda en nada, porque Norcorea empieza a poner nuevamente sus condiciones, quiere que no le sigan sancionando por este tipo de prácticas. Entonces es súper triste, porque es un país y tiene un líder que no quiere entender por las buenas. Entonces, si no entiende por las buenas, ¿cómo lo hacemos para que esto no prospere? Oye, vamos a revisar todo eso, porque también, y sumándome a las palabras de Monty, técnicamente ambas Coreas nunca han dejado de estar en guerra. Ellos, recordemos que nunca firmaron este acuerdo por la paz. No hay una carta, no hay un acuerdo por la paz. Entonces, técnicamente, por eso se habla de un equilibrio muy tenso, muy débil, que en ciertos episodios ha estado justamente, por ejemplo, como los Juegos Olímpicos de Invierno, que existió una tregua. Pero para llegar a este punto, más allá de todos los conflictos eternos que han tenido durante estas prácticamente 7 décadas, Alfate, hay un punto que es lo que es el clímax de este conflicto, o más bien uno podría decir la excusa de Norcorea para atacar de alguna forma y terminar con esta paz media falsa con Corea del Sur, que tiene que ver con unos panfletos enviados por desertores norcoreanos. Absolutamente. A ver, hay que entender de que aquí hubo una especie de provocación, primero que nada, de parte de Corea del Sur. A ver, aquí hay que ser muy preciso y riguroso. Corea del Sur tiene una intención a partir de cómo se ha querido mostrar el mundo, a partir de este proyecto de culturización hacia Occidente, en donde, sin lugar a duda, ha instalado su música pop, sus grupos musicales, gran parte de sus películas. Recordemos que incluso a comienzos de este año, por primera vez y de manera insólita, pero de qué manera, felicito a la Academia de las Artes de Ciencias Cinematográficas, ganó como mejor película una cinta coreana. Eso es una sumatoria más en demostración de lo fuerte que ha hecho en términos de campaña Corea para con el resto del mundo, cosa que en algún momento lo hizo perfectamente Japón. Hoy día Corea es el país de Asia que parece tener un puente y una vinculación cultural que tiene muy arraigado y con mucha cantidad de fanáticos de parte occidental.
presidente, y Chile no es la excepción. En el año 2018, este edificio que estuvieron completamente destruido, al parecer lo que parece ser una especie de proyectil, de un tanque, etcétera, etcétera, estaba abandonado por lo demás. Esto simplemente producto del COVID-19, pero ahí se juntaban, de cierta manera, representantes de Corea del Sur y Corea del Norte desde el año 2018 para tratar de decir qué vamos a hacer al respecto. ¿Podemos de alguna manera llevarnos bien dentro de la separación? Y esta es la respuesta de Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, que claramente lo derribó absolutamente. Atención con esta gráfica, precisamente a propósito de lo que tú decías, claramente, Michael, donde hay una provocación de parte de Corea del Sur, donde hay panfletos súper alegóricos, con globos, con pancartas que se elevan para que Corea del Norte lea cuál es el desarraigo que viven algunos desertores de ese lado de la nación. Kim Jong-un, a través de este comunicado, esta que quede clara en su declaración de principio como programa, sin lejos de popular, nosotros dijimos que esto iba a ocurrir, dice ella: creo que ya es hora de romper con las autoridades surcoreanas. Llevaremos a cabo nuestra siguiente acción. He dado instrucciones a los sectores del departamento encargado de las relaciones con los enemigos, así llama a su compatriota, a cabo con decisión la próxima acción. Kim Jong-un, vicedirector del departamento del Frente Unido, y digamos las cosas como son, después de que el gordito poco agraciado, que finalmente se encuentra muy achacado, ella, esta mujer con mano de hierro, es la que comanda a su pueblo. Y como pueden ver, ella culturalmente quiere demostrar que como mujer es mucho mejor, más inteligente, mucho más enérgica que su hermano. Y aquí habla de enemigos con respecto a Corea del Sur y acaba de decir: eso fue una demostración, atento, que esto no para acá, se viene otro ataque. Lo dijo clarito. Salfate, entonces Kim Jong-un vendría a ser hoy en día la gran líder de Norcorea. En el fondo tendríamos a su hermano como una especie de chapa, escondido, no sabemos si muy enfermo, si poco enfermo, y es realmente la hermana, en un hecho que no es menor, en un hecho que nos asusta, como lo hablábamos hace varios capítulos en Así Somos, pero que también es histórico, porque en una nación que es tremendamente machista, que una mujer se alce como la líder, que probablemente le puede generar este atisbo de ser aún más violenta para marcar más terreno. Absolutamente. Mira, acá hay un tema muy importante que nosotros tenemos que saber desarrollar como programa. Esto no es simplemente una nación a ultranza su creencia. Yo me atrevo a decir que este país es una secta religiosa. Todo un país es una secta religiosa, donde el abuelo de Kim Jong-un y el abuelo, el mismo, ¿cierto?, de Kim Jong-un, la actual, obviamente, mujer que tiene la batuta en este país, sigue dictaminando y gobernando su patria desde los cielos. Está esa creencia en donde lo esotérico se junta con la milicia, se junta con un comunismo muy sui generis, de parte de esta idea de que en realidad es todo para el pueblo, pero uniformado, militarizado, donde los cortes de pelo están denominados de cómo pueden ser para los hombres y para las mujeres, y existe un número determinado de cuál es la estética, la ropa, la vestimenta, cómo te debes referir hacia los demás. Es una secta que abarca todo un país y que no tiene la más vaga intención de volver a generar un tipo de puente con sus vecinos del sur. El sur necesita, ya con todo el tremendo trabajo cultural que han hecho para nosotros los occidentales, la verdad es que quieren hacer una demostración como en algún momento se derrumba, la muralla de Berlín, uniendo a ambas naciones. Quieren hacer lo mismo, pero aquí el mensaje es claro: no lo quieren hacer. Y tú mencionabas algo: esto partió una provocación que Corea del Sur no puede controlar, que son los desertores de Corea del Norte, que comenzaron a mandar lo siguiente, estos globos con panfletos. Tenemos una imagen referencial que se llaman los Fighters for Free North Korea, bueno, la traducción del inglés, obviamente, que son los luchadores por una Corea del Norte completamente libre. Ahí lo estamos viendo. Como no se pueden llevar mensajes, como no se pueden, obviamente, volver a traspasar a estas líneas enemigas, han comenzado para que esto sea visibilizado por todo el pueblo de Norcorea. Además, incluso, no sé si tú sabes, Monty, que están incluso los parientes llevándole algún tipo de balsas con mercadería, como canastas familiares, para que ellos puedan comer, ya que allá el pueblo sufre, entre otras cosas, de inanición. Sí.
Yo creo que la gente se está dando cuenta que viven encarcelados en su mismo país. Es un pueblo que ya no quiere vivir más en una burbuja, no quieren más pobreza. Si hacemos un poquito de recuento en cómo ha sido la historia económica de ese país, hasta el año 73 ambas Coreas estaban más o menos igualadas en términos de riqueza, no habían grandes diferencias. Pero después, la década de los 80, cuando empieza ya a entrar el régimen más democrático en Corea del Sur, se empiezan a notar grandes diferencias que se viven hasta el día de hoy. Por ejemplo, Corea del Norte empezó a tener mucha más estancada la economía porque tenía mucho control estatal sobre las riquezas de las personas, mientras que Corea del Sur se convertía en uno de los principales productores industriales y tecnológicos del mundo, producto también por lo que genera la democracia, de estar mucho más abiertos a lo que está sucediendo afuera. Y desde ahí, esta brecha económica y social entre los dos países ha sido, pero son dos mundos completamente antagónicos. Hoy vemos que Corea del Norte es una nación súper pobre, es una nación muy militarizada, mientras que Corea del Sur ha hecho un trabajo muy estratégico también con todos sus ciudadanos, que tiene que ver con invertir en su capital humano, con ponerle mucha más preocupación a la educación de todos esos ciudadanos. Por lo tanto, vemos que hoy día Corea del Sur, como tú bien decías, es muy referente, y teniendo al lado un país vecino que está siempre atornillando al revés, que le afecta, por cierto, a China, que le afecta a Japón. Entonces, en esta península, claramente, entre Japón, Corea del Sur y China, hay alguien que está desencajando. Y ese desencaje le afecta a los otros países, sobre todo a China, que es una tremenda potencia mundial.